Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que pareciera un tema ya, pues que ya habíamos pasado. Sin embargo, mucha gente todavía tiene dudas acerca de lo que es la tomografía y cómo realmente aprovecharlo dentro de esta plataforma de Spark, que tiene una gran ventaja ante todos los demás y es justo las posibilidades que le da el sistema de tomografía. Aunado al approver, ¿no? El tenerlos juntos nos da una gran posibilidad de, pues, tener una mayor visualización de los pacientes y, por lo tanto, pues, tomar mejores decisiones. Pero no siempre sabemos qué es, cómo usarlo, cuál pedir, cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y, bueno, justo de eso se trata el día de hoy, de hablar un poquito de la tomografía y un poco de Spark y cómo juntos podemos aprovechar y sacarle provecho en nuestros diagnósticos y nuestros planes de tratamiento. Y entonces, insisto, pues ahorita lo que hay tal vez todavía son muchas dudas, dudas acerca de si se debe usar tomografía o si debemos seguir usando radiografías, o dudas acerca de si uso tomografía va a haber mayor radiación que si uso radiografías convencionales, o si ya pasé esa etapa y ya entendí cómo funciona, bueno, ok, ya la quiero usar, pero ¿cómo la uso? ¿Cómo la solicito un centro radiológico? ¿Qué es lo que el centro radiológico me tiene que enviar a mí para yo subirlo? Y una vez que ya lo subí, ¿qué hago con ella? Entonces, hay muchas dudas que muchas veces, con frecuencia, diría yo, y con una frecuencia bastante importante, cada que uno da charlas, la gente notas que tiene este tipo de dudas y muchas veces no se atreve a preguntarte. Porque, pues, no quiere sentir que si pregunta en un auditorio grande, pues, diga, híjole, van a pensar que no sé, y nos da cierta pena a veces hacer estas preguntas, ¿no? Que estoy seguro muchos las tienen, no solamente un doctor. Entonces, vamos a ir contestando estas cuatro preguntas durante esta charla. Primero vamos a hablar de qué es un CBCT. Después, ya que sé qué es un CBCT, ¿qué tamaño es el ideal para enviar cuando estoy haciendo un diagnóstico para un tratamiento de ortodoncia? Después, ¿por qué deberíamos incorporarlo al Approver? ¿Cuál es la ventaja de incorporarlo al Spark Approver? Y por último, ¿qué es mejor, usar el volumen tridimensional o los cortes tomográficos? Todas estas son preguntas que a mí me han hecho durante las diferentes charlas y por eso es que las fui anotando. Y son las que creo que se repiten con más frecuencia. Por eso son las que vamos a contestar el día de hoy. Entonces, la primera, ¿qué es un tomógrafo CBCT o qué es un CBCT como tal? Bueno, CBCT son las siglas de Combined Computed Tomography, es decir, tomografía computarizada Combined. Y aquí vamos a tener dos tipos de tomógrafos. Vamos a tener un tomógrafo como el que ven con el asiento. Este tomógrafo es completamente tomógrafo, es decir, solo está hecho para hacer tomografía. Este tomógrafo con un solo giro nos va a dar el cráneo completo del paciente y vamos a tener la información del tamaño que hayamos nosotros solicitado. El tomógrafo que ven abajo es otro tipo de tomógrafo. Este tomógrafo sí hace tomografía, pero también hace radiografías, no es solamente tomógrafo. Una de las desventajas, diría yo, contra el tomógrafo dedicado es que el tamaño de la ventana es más pequeño. Entonces, aún el tamaño más grande de estos tomógrafos 3 en 1 es más pequeño que los tomógrafos que están hechos específicamente para ello generalmente. Pero una ventaja es que tienen mejor definición. Entonces, uno tiene que elegir cuál de los dos se ajusta mejor a mis posibilidades. Yo les diría que ambos pueden funcionar. Cada uno tiene, como les comentaba, sus características diferentes, pero ambos funcionan. Lo que tenemos que saber de inicio es que nosotros tenemos la posibilidad de, mediante un haz de rayo en forma de cono, obtener una información tridimensional de mi paciente en imágenes en corte coronal, sagital y axial. Si comparáramos cómo funciona este tomógrafo Combined versus cómo funciona el tomógrafo médico convencional, una de las principales diferencias está justamente en la forma en la que generan la información. Como ustedes pueden ver,
en uno de estos tomógrafos, que es el tomógrafo médico, lo que hace, se hace es un haz de rayo muy delgado en forma de abanico. Y entonces ese haz de rayo, como es delgado y solo capta una parte del cráneo, tiene que estar girando múltiples veces de arriba hacia abajo hasta conseguir todo el cráneo completo, si es que así lo deseamos. Sin embargo, el equipo de haz cónico, como pueden ver, emite un haz de rayo en forma de cono. Entonces, este cono puede cambiar de tamaño, que ya de eso vamos a hablar adelante. Pero básicamente, un tomógrafo es un equipo que emite un haz de rayos X. Y en el caso de un tomógrafo con BIN, es un equipo que emite un haz de rayos X en forma de cono. Esta particularidad de que sea un cono permitió que se pueda tener información con menor cantidad de radiación y menor tiempo de exposición. Esas serían las dos ventajas importantes que tenemos al día de hoy en odontología: el poder contar con información sin tener que someter al paciente a cantidades altas de radiación. Ok, una vez que ya platicamos de qué es un tomógrafo y que ya entendimos que este tomógrafo específicamente en odontología genera un haz de rayos X en forma de cono, entonces ya tenemos conos. ¿Cuántos tamaños? Pues hay diferentes tamaños de cono. ¿Cuál sería el ideal? Generalmente los tamaños de cono se clasifican en un tamaño pequeño, un tamaño mediano y un tamaño grande, aunque los tamaños realmente son muchos. Cada casa comercial tiene un tamaño de cono distinto, pero más o menos se ajustan a estas tres diferencias, ¿no? Para entender el tamaño de cono, primero tenemos que entender que este cono, su nombre científico es FOV. Y es FOV porque FOV significa Field of View. Es decir, en español sería campo de visión. Cuando yo voy a hacer un estudio de tomografía, tengo que decidir para qué lo requiero. ¿Qué es lo que quiero observar? Si yo lo que requiero observar es una zona muy pequeña y muy específica, ok, entonces voy a pedir un FOV o un campo de visión pequeño. Si voy a pedir o voy a necesitar, perdón, revisar un paciente, pero a lo mejor solamente sus dientes y el hueso dentoalveolar, pero no necesito ver más allá de eso, bueno, pues puedo pedir un FOV o un campo de visión mediano. Y si voy a requerir observar al paciente completo, lo más grande que se pueda, pues evidentemente voy a pedir un FOV o un campo de visión grande. Y aquí lo que es bien importante, y creo que es medular, porque mucha gente no lo entiende todavía de esta forma, muchos le tienen miedo a la radiación. Yo les puedo comentar que al día de hoy la radiación realmente ya no es algo que nos debe de preocupar tanto. No estoy diciendo que la radiación no sea mala. Lo que estoy diciendo es que los equipos generan una cantidad de radiación baja y muchas veces comparable con los estudios 2D que hacemos. ¿Y por qué lo explico en este momento lo de la radiación? Porque estoy hablando de los tamaños de FOV. Y mucha gente piensa que si nosotros hacemos una tomografía grande, vamos a hacer mayor radiación que si hacemos una tomografía pequeña. Y esto no es así. El tamaño del FOV solamente cambia la cantidad de cráneo que va a ser expuesto a la radiación, pero eso no quiere decir que es con mayor radiación, ¿ok? Es decir, un tamaño mayor de FOV no significa mayor radiación, significa que radias más zonas, pero no con mayor intensidad. Lo que sí significa es que vamos a tener mayor información, y entonces al tener mayor información nosotros podemos hacer un diagnóstico mucho más completo, mucho más general. Y todo esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones para lo más importante que siempre decimos que tenemos, que son nuestros pacientes, ¿no? Entonces, yo al hacer un estudio de tomografía amplio, me estoy asegurando de revisar completamente el cráneo de mi paciente. Si decido hacer una tomografía pequeñita, me estoy perdiendo la posibilidad de revisar zonas que son muy importantes. Aquí tú tienes que decidir qué tipo de ortodoncia quieres hacer. ¿Quieres hacer una ortodoncia donde solo te interesen los dientes y entonces solamente vas a ir a hacer una tomografía pequeñita en la zona donde está un diente retenido? ¿O eres un ortodoncista que quiere hacer un diagnóstico completo entendiendo que el paciente es más allá de sus dientes? Y entonces tienes que revisar muchas otras zonas que también son importantes.
y no con esto estás generando mayor cantidad de radiación. Eso quiero dejarlo muy claro. No porque haga una tomografía más grande, radio más a mi paciente. Les voy a mostrar este ejemplo para entender un poquito más lo que estoy diciendo. Yo puedo hacer una tomografía. Aquí estas tomografías que ven son tres tomografías diferentes y las tres tienen el mismo tamaño. Sin embargo, una de las ventajas que tenemos al día de hoy en tomografía es que podemos hacer tomas en dosis alta, baja y estándar. Son diferentes protocolos de toma. Entonces yo puedo pedirle al centro radiológico, que normalmente es lo que me dan, cuando yo mando al centro radiológico me van a dar una resolución estándar. Y ahí estoy haciendo 51 microsieverts de radiación a mi paciente. Si hago una toma en dosis alta, estoy haciendo 128, y si hago una dosis baja, estoy haciendo en 13 microsieverts. ¿Okay? Yo puedo tener un FOB pequeño, un mediano o uno grande, y cualquiera de esos tres puede ser dosis estándar, dosis baja y dosis alta. Es decir, si hago una tomografía completa en dosis alta, va a ser 128 microsieverts. Si hago una tomografía pequeña en dosis alta, van a ser los mismos 128 microsieverts. Regreso a la diapositiva anterior a decir, no porque sea más grande la toma, voy a hacer mayor cantidad de radiación. Entonces, ¿cómo voy a decidir cuándo pedir estándar, cuándo alto y cuándo bajo? Bueno, les pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginen que aquí tengo a este paciente donde yo quiero saber solamente en este momento, pues cuál es la posición de ese tercer molar con el segundo molar y qué tan cercano está el conducto dentario. Bueno, puedo hacer este tipo de tomografía. Si ustedes ven, abajo dice LDT, que significa low dosis. Estoy haciendo una dosis baja y con esa dosis baja estoy viendo lo que quiero ver. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero saber si este diente está anquilosado? Aquí no lo puedo ver porque la dosis, al ser más baja, también tiene menos definición y no se ven los espacios de ligamento periodontal. Si quiero ver espacios de ligamento periodontal, tendría que hacer una toma como la que están viendo ahora, que dice estándar y donde hay un poquito mayor de definición y vean cómo se ve perfectamente bien el ligamento periodontal alrededor de ese diente retenido. Entonces, depende qué es lo que yo vaya a ver, la cantidad de radiación que voy a solicitar o de definición. Yo les diría que normalmente vamos a pedir siempre una dosis estándar, solamente para volverlo a puntualizar. Vean, este es un paciente que es una tomografía grande y en donde le van a hacer una endodoncia. Bueno, como es una dosis estándar, si yo hago un acercamiento al diente donde le van a hacer endodoncia o están viendo cómo está esa lesión, pues se ve ya muy borrosa cuando lo hago más grande. Un doctor que fuera endodoncista, para él sí está justificado hacer una tomografía en una dosis más alta de radiación en un segmento pequeño. Ustedes pueden ver la comparativa entre la imagen del lado izquierdo y la del lado derecho. Es el mismo paciente y por supuesto que la del lado derecho se ve mucho más definida. ¿Por qué se ve más definida? Pues porque es una tomografía en una dosis más alta. Incluso esta dosis alta que le estoy haciendo en este pequeño espacio sería mayor radiación que una tomografía completa en dosis estándar. Pero en este caso, que es para endodoncia, se justifica porque necesitan ver cosas muy pequeñitas, como los conductos, o como el ápice, o como la lesión pequeñita que está ahí. Y entonces, para ellos está justificado que hagan mayor cantidad de radiación. Para el ortodoncista, no está justificado. Y repito, aquí lo que tenemos que recordar es que nosotros, como ortodoncistas, hacemos más allá que enderezar solamente dientes. Nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos por todo el complejo craneofacial, por todas las cuestiones biológicas y fisiológicas que se dan en ese cráneo, y tratar de asegurar que pues nuestra ortodoncia va a quedar saludable y va a quedar permanente durante el mayor tiempo de vida, ¿no? Que los resultados sean estables. Y para eso es necesario hacer un buen diagnóstico que vaya más allá de solamente revisar los dientes, un buen plan de tratamiento y, por supuesto, tener conocimiento de la biomecánica. Entonces, nuevamente, ¿qué tamaño es el ideal? Yo les diría que para mí en ortodoncia, creo que el tamaño ideal de una tomografía debería ser el FOB más amplio que se tenga. ¿Por qué? Porque yo no solamente, insisto, voy a revisar dientes, tengo que revisar articulaciones, vías aéreas, corticales, diferentes cosas que para mí como ortodoncista al día de hoy son importantes. En algún punto tuve la fortuna de publicar este libro y en este libro viene este proceso de diagnóstico que yo utilizo regularmente
al cual le llamé DITEC por diagnóstico integral tridimensional. La I y la G son mis iniciales. Entonces, ¿qué hago en este diagnóstico integral tridimensional? Primero, hago una visualización general en el corte coronal sagital y axial. Y en esta visualización general yo necesito revisar todo el cráneo completo. ¿Qué estoy buscando en esta revisión? Pues estoy revisando anatomía, estoy revisando variantes anatómicas, estoy revisando que ojalá no exista ninguna patología, estoy revisando que haya simetría en el paciente al momento que hago yo mi paneo en los diferentes planos del espacio, entre otras cosas. Después voy a revisar las vías aéreas, voy a ver si esas vías aéreas están permeables o si hay alguna ocupación en alguno de los senos, y con senos me refiero a senos maxilares, senos frenoidales, senos frontales, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, todo eso lo tengo que revisar. El tercer punto es revisar mi articulación temporomandibular, revisar que esa articulación temporomandibular pues tenga una buena forma, que tenga la densidad correcta, que los espacios sean adecuados, que no haya cambios de forma, que no haya ningún tipo de patología. Todo eso lo tenemos que ver en articulación. Y ya por último, el cuarto punto es ver los dientes. Hasta el último dejo los dientes, porque no soy alineadientes. Soy especialista en ortodoncia y eso me hace que me tenga que preocupar por el crecimiento craneofacial de mi paciente. Si es un paciente en crecimiento, evaluar cómo está creciendo. Si es un paciente adulto, evaluar cómo creció, qué fue lo que sucedió con él y qué puedo hacer yo para mejorar. Entonces, los dientes es el último punto. Dientes y ver qué estructuras pueden probablemente estorbarme en algún movimiento y muy importante revisar las corticales, ¿no? Que las corticales tengan pues una altura adecuada, idealmente un buen grosor, y esto va a depender de muchas cosas, ¿no? Del mismo fenotipo periodontal, de la edad del paciente, del sexo, de muchas cosas, pero hay que revisar. Ya si puedo, hay un quinto punto que yo les diría, los cuatro que sí o sí siempre deben de revisar cuando hacen una tomografía son estos primeros cuatro, y ya por último, si tienen por ahí la opción de utilizar algún software extra, bueno, pueden hacer un análisis interactivo o un análisis dinámico, ¿vale? Que uno de esos análisis interactivos o dinámicos se hacen justamente dentro de la PRUVER de SPAR. Entonces, respondiendo específicamente la pregunta, ¿qué tamaño es el ideal cuando yo soy un especialista en ortodoncia? El tamaño ideal sería el FOB más grande que tenga el equipo a donde ustedes mandan a sus pacientes, ya sea que ustedes tengan el equipo o que lo manden a un centro radiológico, pues siempre que les den el FOB más amplio y que tenga una resolución estándar. Nosotros como ortodoncistas no necesitamos ni resolución alta ni resolución endoscan. Lo que necesitamos es una resolución estándar. Ahora, la siguiente pregunta, ya sabemos que es un tomógrafo, ya sabemos que el FOB que debemos de pedir es un FOB grande con una resolución estándar. La siguiente pregunta es, ¿por qué debería de incorporarlo a la PRUVER? ¿Qué ventaja tiene que yo lo ponga en la PRUVER? Voy a echar a andar un videito, es un videito un poquito lento, y se los voy a mostrar aquí. Vean cómo este paciente, de hecho, no tiene tan malos dientes, pero se están enderezando. Ustedes ven cómo hay un pequeño movimiento de la oclusión. Estamos haciendo un ajuste mejor de esa oclusión. Pareciera ser que no hay cambios tan importantes. Aquí vamos a ver sus movimientos del lado derecho, cuáles son los movimientos que se van a hacer. Se está quitando un poquito de la protrusión que tiene la paciente, que no le gusta mucho. Tiene un poquito de rotación en el 46 y en el 16. Lo estamos arreglando. Del otro lado vamos a revisar lo mismo, vamos a revisarlo a cómo está. Está un poquito en clase 2 el canino. Entonces vamos a hacer un poquito de expansión, un poquito de estabilización secuencial para poder conseguir la clase 1 molar, la clase 1 canina, y que tenga pues una mejor oclusión. Me va a decir, bueno, pues yo probablemente con esto, con estas imágenes, viendo las coronas, puedo ir revisando mis movimientos y decir, bueno, me gusta, parece que está bien, y tomar mis decisiones. Ven cómo en la arcada superior se está haciendo un poquito de retracción en la parte anterior porque el paciente se sentía la paciente un poquito protrusiva. Vamos a ver el inferior.
Y bueno, no hay así como que un problema tan grave. Ven que hay pues, un poquito de producción, un poquito de apiñamiento, pero pues nada que me preocupe, ¿no? Entonces muchos dirán, bueno, ¿para qué necesito tomografía? Si aquí estoy viendo los movimientos, muchos sistemas que existen al día de hoy en el mercado de alineadores, solamente te muestran las coronas y con puras coronas te hacen el tratamiento, ¿no? Hay sistemas, hay casas comerciales que ni siquiera van con un doctor, ¿no? Se lo mandan directo al paciente, le enseñan algo como esto y el paciente se hace su tratamiento. ¿Por qué debería yo de incorporar el APURVEL? Vamos a ver a este mismo paciente, pero ahora con raíces. Y va en el diente 31, vean dónde está la raíz. Está atrás. Y nosotros tenemos ahora que llevarla hacia adelante. Si yo les muestro las dos imágenes, ustedes ven aquí estos dientes y decimos, bueno, todo se ve perfectamente bien. No se alcanza a apreciar tanto que hay una inclinación lingual del diente 31, de la raíz del diente 31. Y aquí, donde ustedes ven ya las raíces, que son raíces reales, porque esas raíces se están obteniendo de la tomografía y se están enviando a Spark para que en Spark me hagan la segmentación y me puedan colocar sobre las coronas del escaneo las raíces reales del paciente, ahí sí puedo ver cómo ese diente 31, la raíz está colocada más hacia palatino, ¿no? Y entonces eso cambia todo, porque cuando yo hago un movimiento, voy a poder saber si realmente voy a conseguir mis objetivos, en este caso que esta raíz se venga hacia el palatino. Y en un momentito más vamos a ver el corte. Pero bueno, otro ejemplo. Aquí tenemos este paciente donde, si yo solo veo coronita, estoy viendo los movimientos y en este caso estoy viendo cómo ese 17 se va a mesializar hasta llegar a contactar con el diente 15. Y si solo veo, insisto, coronas, digo, bueno, no se ve difícil, el video dice que va a pasar, yo lo único que tengo que hacer es cambiar mis alineadores y va a suceder. Sin embargo, si yo recuerdo que tengo las raíces reales, si monto el corte tomográfico sobre estas raíces reales, en este caso el corte axial, puedo darme cuenta que tengo esa estructura que es el seno maxilar. Y entonces es prácticamente imposible que yo haga cruzar esas raíces del molar por todo el seno. Si les muestro en este video donde supuestamente se está dando un poquito de torque y se está llevando la pieza hacia mesial, pues miren, está cruzando todo el seno maxilar, cosa que en la realidad no va a ocurrir. Aunque yo lo vea en el videito, esto no va a ocurrir en el paciente en realidad. Por eso es muy importante tener no solamente las coronas, sino también tener las raíces reales e idealmente tener los cortes tomográficos. Por eso es importante ponerlo en la prueba de Spark. Y les quiero poner un caso aquí que no tiene que ver con alineadores, pero porque es muy importante saber que la tomografía no solamente se utiliza con alineadores, se utiliza en cualquier sistema. Este es un sistema también digitalizado, es un sistema de brackets personalizados que se llama Insignia. Y vean cómo todo se ve perfectamente normal, se ve un avance bastante bueno en el tratamiento. Vean que al parecer hay una muy buena alineación ya de las piezas anteriores e inferiores, todo se ve perfectamente normal. Y si nosotros vemos su radiografía, caray, vemos ese central o esos centrales, porque ni siquiera podemos saber cuáles son, si es uno, si son dos o si son los cuatro, parecen estar fuera de la raíz, de la cortical, tú lo ves y te asustas, dices, ¿qué está pasando aquí? Clínicamente eso no se observa así. Si nosotros lo que hacemos es regresarlo con fuerzas adecuadas, funcionales, pues no pasa nada, regresa otra vez el diente a su lugar inicial y bueno, con esto descansamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo voy a estar queriendo sacar y meter raíces. Tengo que tener cuidado, tengo que tener un sistema que me permita revisar que esto realmente
se va a dar y realmente evitarlo, realmente saber cuando voy a hacer un torque, hasta dónde puedo hacer ese torque tomando en cuenta mis límites óseos. Este mismo paciente, aquí lo tenemos 4 años post-tratamiento, vean cómo está la tomografía inicial, donde estamos viendo que esos dientes están sobre sus corticales. En este caso es una tomografía en dosis estándar, puede ser un poquito borrosa y es de hace ya algunos años. Y para la evaluación sí se hizo una tomografía en una dosis mayor, pues porque queríamos perfectamente observar si había hueso o no había hueso 4 años después. Y vean cómo se ven perfectamente todos los dientes con hueso alrededor de él. Es decir, como lo regresamos con fuerzas fisiológicas, no hubo ningún problema y todo está perfectamente. Este caso está publicado en este artículo del doctor Nassif Balut, un par de amigos más y de un servidor, quien lo quiera al final con mucho gusto, si me mandan un mensaje por Instagram, con mucho gusto yo se los puedo compartir para que lean el caso completo. Pero bueno, esto me da pie a preguntarles, ¿qué sería entonces mejor? Sí usar una tomografía, pero que esa tomografía sea solamente un volumen tridimensional, es decir, un cráneocito en 3D, o lo mejor es tener cortes tomográficos. Si vamos hacia qué es lo más fácil, pues lo más fácil es tener un 3D. Si vamos hacia qué es lo que se ve más bonito, bueno, pues visualmente se ve mejor un 3D. Pero el problema con el 3D es que no siempre me da la realidad anatómica. Y ahí es donde los cortes tomográficos son superiores. El corte tomográfico te da la realidad de lo que está sucediendo porque ahí no puedes quitar o poner densidades, ¿no? Vamos a ver este caso. Un caso donde el paciente está así de forma inicial. Así termina el paciente y todos diríamos, bueno, qué bonito caso, ya está en clase 1 molar, ya está en clase 1 canina, ya tiene una buena línea media, tiene una buena forma de arcada y podríamos pensar pues, que todo está perfectamente bien. Sin embargo, si yo me acerco por lo menos un poquitito y reviso esto con tomografía, en este caso, en el diente 41, y lo reviso específicamente con el volumen, seguiría pensando, wow, está padrísimo. Es un caso de éxito, todo va súper bien y bueno, vamos a aplaudirlo porque es un caso que está para publicarse porque todo salió perfectamente. ¿Qué pasa si este mismo caso lo revisamos con corticales? Vean cómo está aquí las corticales al inicio del tratamiento y vean cómo están aquí en el seguimiento, ya con un corte tomográfico, no con un volumen tridimensional. Y aquí en el corte tomográfico lo que veo es que lo dejé peor que como estaba al inicio. Y dices, a ver, ¿qué pasó aquí? Si el volumen me decía que todo estaba bien, ¿por qué aquí no se ve bien? Bueno, porque en los cortes tomográficos tú no puedes aumentar un tejido que no existe. En el volumen sí, porque como muchos de estos volúmenes están hechos por inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial cubre las imperfecciones que tienen y entonces la realidad anatómica no es la que nos dan. La mayor parte de los sistemas de tomografía que utilizan inteligencia artificial suelen hacer este efecto. Vean, arriba y abajo es el mismo paciente, solo que arriba con inteligencia artificial, lo que hace la inteligencia artificial es decir, bueno, tengo hueso por lingual, tengo hueso por mesial, tengo hueso por distal, creo una capita de hueso por vestibular y listo. Y ya se ve bonito y lo puedes presentar. Pero, insisto, eso no es la realidad. Entonces, regresando al tema de qué es mejor, pues evidentemente es mejor usar un sistema que te permita, además de ver el 3D, ver cortes, porque en los cortes tú tienes la realidad anatómica de lo que está ocurriendo en tu paciente. 100% los cortes tomográficos deberían de ser lo que nosotros debemos de siempre revisar y poner como principal al momento de planear cualquier movimiento. Y voy a mostrarles este caso que ya se los había mostrado hace un momentito. Esta es la misma paciente donde solo les puse echar a andar las coronas y después les puse las coronas con las raíces. Si ustedes lo ven aquí, la paciente llegó con brackets, ya llegó después de un tratamiento y me pidió una segunda opinión. Yo la vi más o menos bien, ahí yo no veo ningún problema, no veo ni siquiera esa inclinación
que vimos de la raíz del 31. ¿Por qué? Porque están empalmados todos los dientes anteriores. Aquí yo diría que todo está perfecto. Sin embargo, si yo ya lo veo clínicamente, me doy cuenta que hay un abultamiento a la altura de ese 31 y 41, más del 31, pero también del diente 41. Y entonces, yo voy haciendo mi tratamiento, voy avanzando, y voy a decir, ah, pues qué bonito quedó, doctor, se ve bastante bien, vean cómo la línea media ya quedó, la línea media estaba un poquito girada, la clase canina estaba un poquito en clase 2, ya la tenemos un poquito mejor en clase 1 canina, también ya está la clase molar, se ve bastante bien, pero tuvimos mucho cuidado al momento de hacer los movimientos de torque a nivel anterior, tanto superior como inferior, justamente por la inclinación de ese 31 y ese 41. Vamos a verlo a detalle. Aquí tengo esta zona. Yo sé evidentemente que esto me está hablando de que la raíz está un poquito hacia atrás. Y vean, aquí lo que es bien importante entender es que si yo ya mandé a hacer mi tomografía, y por eso es importante evaluar la tomografía del centro radiológico cuando nos llega, no solamente mandarla a Spark sin evaluar, primero tengo que evaluarla. ¿Por qué? Porque yo voy a solicitar que a este paciente le hagan algunos cambios en esa inclinación radicular. Pero ¿cómo voy a saber cuántos grados necesito de inclinación? No puedo mandarlo, bueno, sí puedo, pero no debería, de mandarle y decir nada más, dale torque vestibular a la raíz. Y el técnico va a decir, pues sí, pero ¿cuánto le doy? Yo no sé cuánto debo de darle. Yo necesito primero, para arreglar esto, saber exactamente dónde sería la ubicación ideal de ese diente y cuál es la diferencia entre esa ubicación ideal y la que tiene ahorita en cuanto a grados, para que esos sean los grados realmente que yo solicite. Entonces, en esta tomografía inicial, lo que hago es una simple y sencilla segmentación donde pueda ver el plano mandibular y donde pueda ver el eje del diente para poder tomar mediciones. Y entonces, voy a hacer una medida en donde está el diente y otra medida de donde me gustaría que estuviera. Y la diferencia entre la medida del diente y la posición ideal es exactamente la cantidad de grados que yo voy a solicitar. En este caso, tengo 26.6 grados de diferencia entre el lugar donde está el diente y el que yo lo quiero llevar. Entonces, cuando mande a hacer mi approver y pida mi primer planeación, le voy a colocar al técnico a favor de dar torque vestibular a la raíz del diente 31, de, a lo mejor no de 26, a lo mejor de 30 grados o de 32 grados para sobrecorregir la posición. Entonces, esta es la primera parte donde la tomografía me ayuda a tomar decisiones, hacer un diagnóstico y una planeación precisa de los movimientos que yo necesito. Después ya, como ustedes pueden ver, yo puedo meter esta planeación a la prover. Vean cómo se ve justamente la huella de ese diente, cómo se empieza a colocar de forma adecuada sobre el centro de sus corticales. Lo voy a regresar aquí. Ahí está de inicio y luego puedo ir viendo cómo poco a poco se está dando el torque que yo solicité. Si me falta más torque, bueno, pues le doy un poquito más. O si se pasaron, bueno, le quito un poquitito yo con mis herramientas 3D. Y el hacer una planeación de estas me va a permitir que cuando yo vaya avanzando, este video que están viendo ahora es ya el video de avance. Vean cómo ya ese diente quedó bien centrado sobre sus corticales. Ahorita no me preocupa ver hueso. ¿Por qué? Porque ahorita en este momento, pues lo único que hay es periósteo, porque ese diente se estuvo moviendo muchísimo. A lo mejor en 2 años o en 3 años le voy a hacer una tomografía para ver si ya está formada la cortical. Pero lo que sí puedo ver es que lo que yo planeé es lo que sucedió de forma real. Y para esto necesito sí o sí tener cortes tomográficos. Y justamente lo que estoy haciendo aquí es el último punto del diagnóstico DITEG o protocolo DITEG que les hablé hace un momento. Estoy haciendo el último punto, que es un análisis interactivo. Estoy moviendo mis dientes sobre la tomografía. Si bien la tomografía es pasiva, el movimiento dental es activo. Y si quiero evaluar progresos, pues miren, aquí tengo el progreso del CBCT inicial. Y
y el CBCT una vez que ya conseguí que ese diente esté bien centrado sobre su cortical. Ahí van a aparecer unas pequeñas flechitas para que ustedes lo revisen y vamos viendo. Ya no es como que cuando yo veo una radiografía, pues, ¿cómo podría saber con una radiografía lateral de cráneo si ya conseguí que esa raíz esté bien ubicada? Sería prácticamente imposible, pues porque todos los dientes están empalmados. Sin embargo, en una tomografía puedo hacer un corte, una segmentación exacta a esa zona y estar seguro de lo que sucedió. Y eso es lo que me preocupa. Cuando yo hice ese tratamiento, que ya lo vieron cómo quedó terminado, pero la primera fase para mí no era importante que se aliviara el atenimiento. Si ustedes ven estas dos fotografías, tanto en la primera como en la segunda, el alineamiento sigue estando, creo que igual. ¿Por qué? Porque aquí no me importaba tener un arreglo de esa alineación. Lo que quería primero era darle torque a la raíz. Y después que ya tenga la raíz centrada en sus corticales, entonces sí, ya me voy a preocupar por hacer la alineación final y que quede perfectamente. A esto le llamamos también staging, es decir, decidir qué movimientos van primero, qué movimientos van después para poder conseguir que todo quede no solamente bonito y alineado, sino también quede dentro de sus corticales y que esto le dé la seguridad de ser más funcional y mucho más estable. Recuerden, hay muchas frases al día de hoy, ¿no? Pero aquí dicen que el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Y lo que los ojos no ven y la mente no conoce, pues no existe. ¿Qué pasa cuando yo hago un diagnóstico, cuando yo hago una planeación de tratamiento solamente viendo coronitas o incluso, y no estoy en contra de los trazados cefalométricos ni de las imágenes 2D, pero cuando yo hago un trazado cefalométrico donde supuestamente estoy ubicando mi diente anterior y luego lo estoy retroinclinando y estoy tomando decisiones, muchas veces ni siquiera sé si estoy ubicando el diente central, inferior, derecho o el izquierdo o el lateral, porque nosotros hacemos una silueta sobre el conjunto de dientes que están empalmados. El tener una tomografía siempre te va a dar mucho mayor especificidad al momento de decidir tus planeaciones. Entonces, haciendo una pequeña, pues, ¿cómo decirlo? Como una introspección, hay que entender que el valor de una tomografía no depende de, ah, es que lo mando a un lado donde tiene un tomógrafo, doctor, que no es tan bueno. O, ay, no, es que la tomografía no la hago porque es mucha la cantidad de radiación. O, híjole, doctor, ¿sabe qué? Es que aquí no me dan el mismo servicio que dan en la Ciudad de México. Realmente, el valor de una tomografía no depende tanto del equipo, porque aún con la tomografía más simple, si el doctor que maneja la tomografía es un doctor que está preparado, es un doctor que conoce de anatomía, es un doctor que conoce de fisiología, es un doctor que entiende los planos del espacio y es un doctor que sabe generar sus imágenes tomográficas en los diferentes cortes del espacio, créanme que le van a sacar una gran cantidad de información y un gran provecho. Es decir, el valor de una tomografía depende mucho más de la preparación del doctor, de la preparación del clínico para poder leer, interpretar y diagnosticar que del mismo equipo de tomografía. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo quise dejar algunos minutos para ver si hay dudas, preguntas. Y mientras tanto les muestro esta que son mis redes sociales. Si no tienen dudas ahora mismo, me pueden hacer preguntas a futuro aquí en Instagram, es lo que yo más uso. Entonces es frecuente que los doctores me manden preguntitas ahí por mensaje. Y sé que mucha de la gente dice, ok, doctor, está bien, yo ya entendí la importancia de la tomografía, sé que es lo que al día de hoy es un gold estándar para un buen diagnóstico. El problema es que realmente no lo sé utilizar. A veces nos da pena decirlo, pero yo creo que ese es uno de los principales problemas por los cuales la gente no lo utiliza, la falta de manejo. Bueno, les quiero mostrar esta página. Esta es una página propia. En esta página, drenriquegonzalez.com, aquí yo tengo unos tutoriales, doctores, que son gratuitos. Ustedes pueden copiar este QR o poner drenriquegonzalez.com.
Y van a encontrarse con unos tutoriales. Les voy a poner aquí brevemente un pedacito de uno, donde yo voy explicando cómo revisar la tomografía en los diferentes cortes. Son dos tutoriales muy sencillitos, pero que les pueden ayudar mucho si van iniciando su camino en el conocimiento de la tomografía. Bueno, básicamente son un par de pequeños tutoriales para que quien va iniciando con tomografía pues pueda tener un primer contacto. La gran ventaja, insisto, es que son gratuitos y que los puedes estar viendo cada que tú quieras. Y entonces, pues puedes estar abriendo tú una tomografía y copiando lo que se está haciendo en el tutorial. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, Anita, hasta aquí, algo que haya en cuanto a preguntas.